Sí. ¿Alguna vez has utilizado la mentira para encubrir tus sentimientos? Sí. ¿Es cierto que la mujer con la que reconoces haber quedado a tomar café a escondidas tiene 43 años? Sí. ¿En el último mes has vuelto a quedar de manera clandestina con la mujer casada con la que supuestamente has sido infiel a Raquel? ¿En alguna ocasión te has besado o te has acariciado con la mujer casada con la que tu pareja sospecha que le has sido infiel? No. ¿Alguna vez has negado tu relación con Raquel para conquistar a otra mujer? No. ¿Has mantenido relaciones sexuales plenas con la mujer casada con la que habló Raquel? ¿Te confirmó que te conocía? No. Con independencia de esta mujer casada, ¿en alguna ocasión has sido infiel a Raquel? No. ¿En los últimos 6 meses has incumplido alguna de las promesas hechas a Raquel? No. Hemos terminado este test de la verdad. Podéis regresar a los sillones mientras José Antonio analiza y compara los resultados obtenidos. No tuve nada con ella, te lo vuelvo a repetir, no tuve nada con ella. Está, ya yo soy... No tuve nada con ella. Ahora, yo no sé cómo salió esto, yo no sé. Yo no sé cómo coño salió. Hacerme venir aquí, ¿tuviste relaciones sexuales con ella? No tuve nada con ella, te lo estoy diciendo, Raquel, que no tuve nada. ¿Por qué no me dijiste que tomaste un café? ¿Por qué? Esto sí lo reconozco yo, esto sí lo reconozco. ¿Por qué no me dijiste? Esto sí lo reconozco yo, que tomé un café con ella a la hora del trabajo. Amigo, 17:36, presento el proyecto 21:07. Cena con Luis. 23:52. Al fin en casa. ¿Puedo hacerlo a mediodía? Nosotros acertamos de lleno con Estella. Entramos a las 2 y salimos a las 11 de la noche. Mucho más de lo que te ofrece una boda de noche. Y por lo mismo, son los únicos que lo hacen. O sea que sin prisas. Sella, por lo que habías pensado, el día completo, merienda, cena incluida y mucho más. Beatriz Luengo, su primer disco en solitario es Mi Generación. Únete a Mi Generación, lo nuevo de Beatriz Luengo. Uno para todos y todos para uno. Y así será. Los mosqueteros han vuelto a unirse. Y están preparados para la venganza. El hombre de la máscara de hierro. El lunes a las 10:45. En el peliculón. A veces las lentillas me molestaban, sobre todo al final del día. Por eso consulté a mi profesional de la visión y probé la nueva generación de lentillas de Johnson & Johnson. Acuvue Advance mantiene la hidratación de tus ojos porque son las únicas con HydraClear. Ahora con Acuvue Advance mis ojos están siempre cómodos hasta el final del día. Prueba Acuvue Advance de Johnson & Johnson. Lentillas cómodas hasta el final del día. Y ahora, escuchando Europa FM, puedes ganar cada día un reproductor MP3 y fantásticos viajes a Europa. Escucha Europa FM y recuerda, Save the Music. Prueba la nueva generación de lentillas de Johnson & Johnson. Ahora con Acuvue Advance, mis ojos están cómodos hasta el final del día. Prueba Acuvue Advance de Johnson & Johnson, lentillas cómodas hasta el final del día. Los chicos no quieren chicas. Me da mucha rabia, tío, que jueguen conmigo. Pero las chicas vuelven a la carga. ¡Enhorabuena!
Este domingo, Milly, tercer concursante, volverán a Kenia. Y además expulsión. Tú puedes elegir para quién acaba la aventura, para José Ramón o para Raquel. Aventura en África. En Antena 3. Por African Chill Out está en este disco. Hola, Juan. ¿Qué estás comiendo? Kinder Chocolate Maxi. Es mi snack favorito. ¿Kinder? ¿Pero eso no es para niños? Sí, pero un buen chocolate con mucha leche también es bueno para nosotros. Ten, pruébalo. 100 gramos de Kinder Chocolate Maxi contienen los nutrientes más importantes de un cuarto de litro de leche. Genial, tu Kinder Chocolate Maxi, mucha leche, un buen chocolate. ¿No decías que solo era para niños? ¿Quién ha dicho eso? Kinder Chocolate Maxi, el snack ideal para todos. Los sonidos de la naturaleza. Bájate cada sonido por 0,20 y suscríbete al Club Zed. Envía eructo al 5115 o envía pedo al 5115. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa llamada diciéndote que supuestamente tu hijo te estaba buscando? Bueno, pues de principio sorprendido, por inesperado sorprendido. ¿Qué supondría para ti descubrir esta noche que Juan Antonio es tu padre? Supondría para mí la satisfacción que siempre he querido que fuese es contra mi padre. Los resultados del test de paternidad dicen que Juan Antonio me dijo que con la chica esta, con la mulata, que sí, se había dado 4 besos y tal, pero claro, no me lo creo. Porque yo sé cómo es él y sé que no se ha dado 4 besos nada más. Roberto, ¿tú has solicitado o has pagado alguna vez por sexo? Sí. ¿Y en el tiempo que llevas con Elena? No. Tengo infecciones, que eso es de transmisión sexual. Y yo solo he estado con él. Adolfo ha confesado esta noche que se sentía atraído por esa mujer casada a la que también mandaba mensajes. Pero, ¿se habrá acostado con ella? ¿Le ha sido infiel a Raquel con esa mujer? En esto solo está la verdad. Y yo no sé si Raquel está preparada para saber la verdad. ¿Estás preparada? ¿Estás tranquila? ¿Qué pasará si se confirman tus sospechas? Si Adolfo te ha seguido mintiendo y el polígrafo determina que te ha sido infiel. Bueno, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Se sepa todo? Sí. ¿Definitivamente? Sí. Bueno, pues vamos a ello. A la pregunta. ¿Es cierto que la mujer con la que reconoces haber quedado a tomar café a escondidas tiene 43 años? Adolfo ha contestado que sí. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta. ¿En el último mes has vuelto a quedar de manera clandestina con la mujer casada con la que supuestamente has sido infiel a Raquel? Adolfo ha contestado que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta. ¿En alguna ocasión te has besado o te has acariciado con la mujer casada con la que tu pareja sospecha que le has... Adolfo ha contestado que no. Y esta ocasión determina que miente. Adolfo, me comiendo. A la pregunta. Cállate. Imposible. Cállate. Adolfo, por favor. A la pregunta. ¿Has mantenido relaciones sexuales plenas con la mujer casada con la que habló Raquel y que le confirmó que te conocía? Adolfo ha contestado que no. Adolfo determina que miente. A la pregunta. Con independencia de esta mujer casada, ¿en alguna ocasión has sido infiel a Raquel con otra mujer? Dado que no. El polígrafo determina... Qué vergüenza.
que en esta ocasión dice la verdad. Raquel, ¿tus sospechas eran ciertas? La mujer no tiene 43 años. En el último mes se han vuelto a ver. Ha habido besos y caricias. Ha habido relaciones sexuales plenas. Con tu puta madre. Pero de la misma manera, te digo que no te has sido infiel con otra mujer, excepto con esta. Qué vergüenza, tío. Adolfo, quizás sea el momento de confesarlo absolutamente todo. Tú decías, lo que más miedo me da es que ya... que sería un buen comienzo ser sincero con ella. Fui sincero con ella. Adolfo, ¿sigues manteniéndote en que no le has sido infiel con esa mujer? Lo sigo manteniendo. Sí. ¿Y entonces por qué le ocultaste todo? Lo único que le he ocultado es lo del teléfono y los mensajes. ¿Nos has mentido a todos cuando has asegurado que no habías tenido relaciones sexuales con esa mujer? No he tenido nada con ella. ¿Sigues afirmando que nunca siquiera te has besado con esa mujer? No, lo sigo afirmando. ¿El polígrafo determina lo contrario? Pues yo se lo pienso confirmar y demostrar como que no he tenido nada. ¿De qué otra manera le vas a demostrar que no le has mentido? Yo, cuando vayamos para Las Palmas, le pondré presente a París y delante de ella. Raquel, ¿qué vas a hacer con esta relación? ¿Y te dijo alguna vez quién era el padre? No, jamás, jamás. ¿Había posibilidades de que tú fueras el padre? ¿Llevabais el tiempo suficiente como para que ese niño fuera vuestro? No. Si nos ceñimos a los 9 meses, no. Toda gente que así me ha conocido mi historia siempre dijo que Juan Antonio era mi padre. Pero yo siempre estoy convencido de que era seguro mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todo el mundo. ¿Que no tuviste relaciones sexuales? No, no tuve nada con ella, no, no tuve nada con ella, no. Que eres un cabrón. No. Encima todavía él dice, no, que dice sí, que no. Sí, porque lo estoy diciendo y lo mantengo aquí, que no tuve nada con ella. No tuve nada con ella. No tuve nada con ella. Ah, no. No. Y me dijiste que tenías 28 años. La palabra este que me dijiste esta noche, pero... ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Tiene 43 años. ¡Mentira! ¿Qué? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que miente? Sí, sí, miente, esto miente, miente. No te digo que yo, pero esto miente. ¿El polígrafo miente? Sí, ¿miente? ¿Sí miente? Sí, miente. Sí, miente. Sí, la semana se venía aquí para pasar el ridículo. Sí, miente. ¿Eh? Sí, miente. ¿Al ridículo? Sí, miente. Sí, miente, claro, sí, claro. Ahora miente. Todo. Además que dijiste una verdad. Una. Sí. ¿Eh? Todo miente. De todas las preguntas dijiste una. ¿Para qué? ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me vas a hacer ya todo? ¿Para qué? Ahora, hasta tuviste relaciones sexuales con ella. No tuve nada con ella, Raquel. No tuve nada con ella, Raquel. No tuve nada con ella, Raquel. Por favor, Adolfo. No tuve nada con ella, no. Que vamos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me estás diciendo que eso miente? Vamos a ir. ¿Me estás diciendo que eso miente? Eso miente. A ver si tuve, vamos, sí. Que tuve nada con ella, ni con ella, ¿eh? Contento, no contento con tiene que estar el marido de ella también. Ahora me tengo que arrepentir yo, si fuiste tú el que me pusiste los cuernos. Me vas a pedir perdón. Tú puedes me poner los cuernos y yo me tengo que arrepentir. Sí, me vas a pedir perdón. ¿Sí, yo? Ah, sí, me siento miedo a pedir perdón. Joder, qué guay, tío. Te la voy a poner delante, fíjate, te la voy a poner delante. A ver, ¿a quién me vas a traer ahora? A ver, ¿a quién me vas a traer? A ella. ¿Tuviste relaciones sexuales con ella? Tuve relaciones sexuales y que tuve besos con ella, dice. 24 años después, Juan Antonio recibe una llamada. Tu supuesto hijo te está buscando. Es entonces cuando empieza a recordar sus años de juventud en los que mantuvo una relación con una mujer. La pregunta es inmediata. ¿Es realmente ese chico mi hijo? Hoy lo sabrá. Adelante, Juan Antonio. Bienvenido. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo te sentiste cuando recibiste esa llamada diciéndote que supuestamente tu hijo te estaba buscando? Bueno, pues de principio sorprendido, por inesperado sorprendido. Y bueno, un poco aturdido.
¿Porque era un episodio que tú habías ya aparcado y olvidado? Sí, sí, lo tenía completamente olvidado, vamos. Tras la llamada, conoces a Antonio. ¿Cómo es vuestra relación? Pues buena, buena. En estos días que hablamos prácticamente todos los días, él me llama, yo le llamo y bien. ¿Y qué te gustaría que dijera esta noche el test de paternidad? ¿Cuáles te gustaría que fueran los resultados? Me gustaría que sí, que fuera mi hijo. Para conocer la historia, nos tenemos, bueno, pues que remontar 24 años atrás. ¿Cómo conociste a Juan? Bueno, yo trabajaba de camarero en un bar. Y ella solía ir prácticamente todas las mañanas a desayunar allí con sus amigas y, bueno, ahí nos conocimos, entablamos amistad y, bueno, pues ahí empezó nuestra relación. Bueno, pero ella se enamoró de ti, tú de ella. ¿Y cómo fue esa historia de amor, Juan? Pues no sé cómo definirla, una historia de amor normal y corriente, vamos. Dos enamorados que entraron en una relación y siguen adelante con ella. Pero nada más iniciar esa relación ella te da una noticia y es que está embarazada. Sí, sí, me dijo, pues, qué pena no haberte conocido antes porque estoy embarazada. ¿Tú eso cómo te lo tomaste? Hombre, pues de principio, no sé, te puedes imaginar, pues mal, mal, pues no sé, sorprendido, un poco, no sé, apenado, ¿no? Pero bueno, pues, decidí, a pesar de todo, seguir para adelante con la relación, ¿no? ¿Tú crees que deseaba ese embarazo? Sí, yo pienso que ella quería tener un hijo, quería sentirse realizada teniendo un hijo, vamos, pienso que sí. ¿Y te dijo alguna vez quién era el padre? No, jamás. ¿Había posibilidades de que tú fueras el padre? ¿Llevabais el tiempo suficiente como para que ese niño fuera vuestro? No, si nos ceñimos a los 9 meses, no. Bueno, ¿la apartaste de tu lado al saber que ella estaba embarazada, no, Juan? No, seguí con ella, vamos, seguí con ella, de hecho, en fin, le ofrecí la posibilidad de darle mis apellidos al chaval y de hacerle ¿Y no se los diste? No, ella no quiso. ¿Ella no quiso? No, ella se negó rotundamente. Bueno, pero ¿cómo viviste ese embarazo? Pues, no sé, prácticamente es como si fuera un padre normal y corriente, vamos, o sea, haciendo veces de padre, vamos, lo que podía saber yo con 24 años lo hubiera ser padre, vamos. Bueno, el niño nació en septiembre, pero hubo problemas. Sí, nació con algún problema de salud. Entonces hubo que meterlo en la incubadora, le hicieron una transfusión de sangre. ¿Nació prematuro? Ella me dijo que no había nacido prematuro. Yo pensé que si hubiera nacido prematuro, entonces físicamente sí había posibilidad de que fuera mío. En aquel momento tuve una pequeña duda, vamos. ¿Y tú crees que Juani pudo mentirte? Quiero creer que en una cosa de esas no me mintió, pero... No tienes la seguridad ahora mismo absoluta, ¿no? Ahora mismo, después de todo este cacao, no tengo la seguridad absoluta. Bueno, ¿y tú cómo te comportabas con ese niño, Juan? Pues bueno, pues, pienso que prácticamente como un padre, ¿no? Bueno, yo pues, he cambiado algún pañal, algún biberón también le he dado, no sé, pues, normal. Como... ¿Y qué sentías cuando tenías ese niño entre tus brazos dándole el biberón? ¿O cuando le cambiabas el pañal o cuando le hacías cucamonas? ¿Cómo te sentías tú, Juan? Pues, ¿le sentías tu hijo? No, por eso, porque yo estaba con el convencimiento pleno de lo que ella me había dicho, que no era mío. Ella cogió sus cosas, cogió a su niño y se marchó. Sí, sí, sí. Se fue a casa de sus padres, a Almería. Se llevó al niño y, bueno, pues... ¿Seguisteis la relación? Sí, sí, seguíamos hablándonos por teléfono, nos escribíamos cartas y... Seguimos una relación normal, pero en la lejanía, vamos. ¿Fuiste a verla? Sí, un par de veces. ¿A ella y al niño? Un par de veces. ¿Qué tal esa primera vez que vas a verla? Bien, la primera vez bien. Estuve en casa allí con los padres de ella, con los abuelos. Una gente muy maja, además. Me trataron a cuerpo de rey, tengo que decirlo. Muy bien y muy a gusto. Pero creo que la segunda experiencia no fue tan buena. No, la segunda fui sin avisar, fui de improviso. Y entonces me encontré que ella estaba con otro hombre. Y claro, sí, en ese momento cogí, me fui a un hotel y al día siguiente pues fui a la estación, cogí el tren y me fui, he pintado yo allí. Ella está con otro hombre, el hijo no es mío, encima está bien cuidado con los abuelos y todo esto, pues aquí no pinto nada, pues me fui. ¿Cómo recuerdas la última vez que viste a Antonio? Porque imagino que fue en esa segunda visita sin avisar, ¿no? Sí, esa noche cuando salía yo de casa,
Estaba, bueno, la abuela llorando, yo llorando, el niño decía, se ha ido, estaba chaval llorando como un condenado. Fue muy, muy emotivo, mucha pena, vamos. ¿Rompéis la relación? ¿Dejan de existir las llamadas, las cartas, los mensajes? Esa fue la última vez que tuviste al niño y a su madre. Pero la siguiente noticia fue muy dura. ¿Dos años después aproximadamente? Sí, no sé, en el tiempo concreto no sé, pero sí, una amiga común me dijo, oye, Juan, que Juani ha muerto, que me ha atropellado un coche y ha muerto. Y me preguntó, ¿y qué vas a hacer con el niño? Y dije, mira, Mila, el niño no es mío. Y así se quedó el tema. Juan Antonio, no sé si alguna vez has pensado cómo ha podido ser la vida de Antonio. 24 años sin un padre, 21 años sin una madre, un niño que se ha criado con sus abuelos, una vida marcada por un sueño, encontrar a su padre. Así ha sido la vida de Antonio, mira. Siempre he soñado con abrazar a mi padre y hoy puede ser ese gran día. Desde los 3 años he crecido sin mi padre y sin una madre. Mis abuelos fueron los que me cuidaron. A lo largo de mi vida siempre esperé que mi padre llamara a mi puerta y me diera ese abrazo que tanto he echado en falta. En mi cumpleaños, en mi comunión, en Reyes o en el Día del Padre, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cuándo podré abrazar a mi padre? Hoy puede ser ese día. ¿En algún momento pensaste durante todos estos años cómo era la vida de Antonio, de ese niño? Sí, de vez en cuando me venía un ramalazo así, pero esporádico, ¿no? O sea, ¿qué habrá sido aquel chaval? O ¿cómo le irá? O esto, pero bueno. Le oíamos decir que su sueño siempre ha sido que su padre un buen día llamara a su puerta. Y viene, además, con el sueño de poder abrazar esta noche a su padre. Sí, estoy deseando darle un abrazo, si no sea o no sea mi hijo, vamos. Juan, tú dices que estás muy seguro de no ser el padre de Antonio, pero tú has venido a someter a esa prueba de ADN. ¿Por qué? Pues, ¿si estás tan convencido o es que te queda una mínima posibilidad o esperanza de que sí lo sea? Hombre, ahora después de todo esto, al verle a él tan convencido y al saber que su abuela está firmemente convencida, que su abuela dice que habló con su hija y su hija le dijo que sí, que era mío, pues ahora me queda la esperanza de que sí, que sea mío. Entonces, vamos, ojalá. Los resultados del test de paternidad dicen que Juan Antonio Si usted es autónomo, preste mucha atención. Por primera vez en la historia, Amena Empresas le ofrece las 4 horas al día que usted elija por 0 euros los 7 días de la semana. Eche cuentas. ¿Cuánto gasta usted al mes? Ahora, divídalo por 2. Exacto. Ahorro suficiente como para pasar el fin de semana en una casa rural. Y contratar una canguro para sus hijos. Solución 10. Si usted es autónomo y quiere que le salgan las cuentas, venga a Amena Empresas. Tenemos una oferta para usted. Y además, le renovamos el móvil gratis a los 12 meses. Garantizado. Tienes una enfermedad muy grave. De mí no se ríe nadie. ¿Te enteras? Complejos. ¿Os enteráis todos? ¿Estás embarazada? Mira, guapa, Robert, lo dejas en paz. Es mejor que dejes el grupo. Decepciones. ¡No, no! Es que suspendió el examen. Lánzate, cuellar, coño. Ay, eres un campeón. ¿Qué puede perder? Tú no tienes que avergonzarte por nada. Un paso adelante. El domingo a las 8 de la noche en Antena 3. Pronto ya no quedarán cowboys. Porque ahora hay pañales gratis en las bolsas de Dodote Tapas. Échales el lazo. Ya en DVD. Se la está jugando. Luchando con tiburones, el espanta tiburones. Consíguela ya.
Lost Soul, the new fragrance for men. Oh, what a day. I can't describe it all. Went astray. So I decided to get away. Somewhere nicer. Papá, ¿quieres al coche más que a mí? Ah, por supuesto que no, Javier. Pablo. David, David. Nuevo Opel Astra. Ahora desde 12.400 euros. Agencias de viaje, reparaciones del hogar, farmacias de guardia, consigue con una sola llamada todos los números de teléfono que necesites. 11843, información telefónica y mucho más. Siempre pensé que combatiendo líneas de expresión y arrugas conseguiría una piel más joven, pero eso no es suficiente. La nueva Total Effects Tiolai combate los 7 signos del envejecimiento. Estudios entre marcas de prestigio han probado la eficacia de Total Effects, combatiendo los 7 signos del envejecimiento. Olay, te gustará estar en tu piel. BSO, las mejores canciones de las mejores películas. No te pierdas el especial sobre el disco BSO, el próximo sábado en Antena 3. Ya puedes usar tu fregadero sin preocuparte de las marcas de agua. Vía Cal elimina los restos de cal y protege el brillo. Vía Cal, brillo sin cal por más tiempo. ¿Quieres pasarlo bien? ¿Quieres hacer reír a alguien? Contexta te ayuda con los chistes más picantes. Envía chiste picante al 343 y cada vez recibirás uno más cachondo. Recuerda, chiste picante al 343. ¿Eres un fan del manga? Envía Fondo Manga al 7777 y disfruta del cómic japonés más cañero. Recuerda, Fondo Manga al... 7777. Se atreve hasta con mi boxer. Ha decidido que mi albornoz le sienta mejor a ella. Malgasta aquel perfume tan caro que me regaló. Incluso se ha adueñado de mi patito de goma. Pero hay algo que no le voy a permitir tocar. Hay cosas que son solo para hombres. Presentamos HS Formen. La alta eficacia de su fórmula de zinc proporciona a los hombres una limpieza profunda, un pelo totalmente bajo control y una acción anticaspa insuperable. HS Formen, el fin de la caspa, solo para hombres. Ahora ella sabe qué es lo que puede tocar. Gánale la carrera a la caspa con HS Formen. Galardonado por los premios belleza de la revista Man. ¿A quién puedo elegir? Elegirás a tu madre. ¿Quién te mima a ti? Yo te mimo a ti. Yo no te mimo, pero soy tu colega. Ese nunca me gustó. ¿Elegirás a tu abuelita? Por ser de Amena, elige a una persona y habla con ella por 3 céntimos minuto para siempre. Dale una vuelta y apúntate a mi preferido en el 470. Y si no lo eres, vente y te llevas este Siemens por 49 euros. Cierra los ojos. En 5 segundos estarás en otro mundo. 3, 2, 1. Un mundo de héroes. De enamorados. De locos. De artistas. De espías. De gángsters. De guerreros. De agentes secretos. De gente corriente. Acércate al mundo donde habitan los sueños. El peliculón. Con el Club Fed, ahora tú eliges. Suscríbete y tendrás todo a 0,20. Envía al 5115 y elige lo que quieras a través del WhatsApp de tu móvil. ¡Suscríbete! Me dijo que con la chica esta, con la mulata, que sí, se había dado 4 besos y tal, pero claro, no me lo creo. Porque yo sé cómo es él y sé que no se ha dado 4 besos, nada más. Roberto, ¿tú has solicitado o has pagado alguna vez por sexo? Sí. ¿Y en el tiempo que llevas con Elena? No. Tengo infecciones. Que eso es de transmisión sexual. Y yo solo he estado con él. ¿Qué hizo esa misma noche Nayara? Pues se lió con mi amigo. ¿Con el de los mensajes? Sí. ¿La misma noche en la que vosotros lo dejáis? La misma noche que nosotros lo dejamos. ¿Por qué te acostaste con un chico el mismo día que rompes la relación con Fran? Porque tenía la cabeza bastante ida y no sabía muy bien lo que yo sentía realmente.
Desde septiembre de 2003, ¿has vuelto a mantener relaciones sexuales con vuestro amigo con el que, según Fran, te miras de manera lastiva? Seguimos con la historia de Juan Antonio. Tu supuesto hijo te está buscando. Fue entonces cuando empezó a recordar sus años de juventud en los que mantuvo una relación con una mujer. La pregunta fue inmediata. ¿Es realmente ese chico mi hijo? Adelante, Antonio. Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Antonio, ¿qué supondría para ti descubrir esta noche que Juan Antonio es tu padre? Supondría para mí la satisfacción que siempre he querido que fuese eso, encontrar a mi padre. Tú siempre has escuchado, además, como yo decía hace un ratito, que él era tu padre. Sí, siempre. Toda gente que así me ha conocido mi historia siempre dijo que Juan Antonio era mi padre. Pero yo siempre estoy convencido de que era... Seguro, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todo el mundo. ¿Qué te contaba tu abuela de tu padre? ¿Por qué te decía que no estaba contigo? Pues siempre me han dicho que es que mi madre nunca ha querido estar atada a ningún hombre, que ella quería tener un hijo, pero sola. Juan Antonio, ¿puede ser por eso que nos está contando Antonio que Juani no quisiera reconocer que era tu hijo, que no te quisiera reconocer que pudo ser un niño prematuro? ¿Que saliera corriendo? Sí, sí, sí puede ser por... Bueno, por lo que te he dicho, ¿no? Que ella era una mujer libre, no quería ataduras de ningún tipo y... Claro. Tú decías a ella le gustaba mucho la juerga, salir, entrar, iba con muchos hombres. Sí, sí, sí. ¿No mantenía... ¿No era fiel en ese sentido? ¿No mantenía una sola relación? No, no, no. No, no, era muy liberal y le gustaba vivir, vamos. ¿En alguna ocasión descubriste fotografías? Sí, sí. ¿No? ¿Una carta? ¿O los sobres de esas cartas? No, descubrí también los sobres y las cartas. Solo que con el tiempo pues ya se perdieron de la mudanza y todo eso. Se perdieron las cartas, lo único que quedó los sobres y algunas fotos. ¿Descubriste fotografías? ¿Alguna como esta? Que yo creo que podemos ver en este momento. Y bueno, Juan Antonio, ese eres tú, ¿no? Era. Bueno, eras, pero te reconoces y evidentemente ese pequeñín que tú tienes en brazos es Antonio. ¿Qué sentís ahora mismo los dos al ver esa foto? Porque no sé quién se ha emocionado más de los dos, ¿eh? Yo me siento alegre y contento, la verdad. Antonio, tú... Emocionado. Dime, Juan Antonio. Emocionado. Emocionado, ¿verdad? Antonio, tú estás absolutamente convencido de que Juan Antonio es tu padre. Pues sí. Y claro, y después de encontrar fotografías como esta, ¿quién te quita a ti de la cabeza que no lo es? Cuando además, yo creo que nadie. Tu abuela siempre te lo ha dicho, que Juan es tu padre. ¿Nunca te ha intentado ocultar la verdad, ni contarte otra historia, ni...? No, nunca, nunca, nunca. Yo lo que le he preguntado me ha respondido como ella, vamos, con lo que ella creía que era la verdad. Nunca me ha ocultado nada, nada. Siempre has crecido... echando de menos esa figura paterna, ¿no? Sí, cuando me preguntaban los amigos o la gente, ¿quién es tu padre? Pues yo me daba pena responderle, pues no tengo padre, no tengo madre, vivo con los abuelos. ¿Qué ha significado para ti después de tantos años reencontrarte con Juan? Pues bastante, una alegría muy grande, la verdad, muy, muy grande. Para ti ha sido encontrar a tu padre realmente, ¿no? Ese sueño que deseabas sí. Cumplir y que se cumpliera. Para mí sí. Juan Antonio, perdóname la indiscreción, ¿tú tienes familia? No. ¿Rehiciste tu vida? ¿Tuviste hijos? ¿No? No, estoy soltero y sin compromiso. O sea, que se podría decir que estáis solitos. Prácticamente. ¿Te gustaría que Antonio fuera tu hijo? Por todos los motivos anteriores y por este, pues otro más. Sí. Antonio, yo te veo tan contento, te veo tan feliz... Pero te tengo que hacerte la pregunta contraria. ¿Qué pasará si esta noche, bueno, pues esas pruebas que tú estás deseando, que te confirmen que Juan es tu padre, dicen todo lo contrario, que Juan no es tu padre? ¿Qué pasará entonces? ¿Seguirás buscando? ¿No? La verdad es que no.
existía, él ha sido, para mí, mi padre. Es lo único que se ha preocupado por mí. Lo que más te gustaría, es tu deseo, es que se confirme, pues eso, tu sueño y tu ilusión, que Juan sea tu padre. Sí, me gustaría demasiado. Pues no vamos a sufrir más, no te voy a hacer sufrir más. Yo sé que estabas deseando que este día llegara, que este momento llegara, tú y, por supuesto, Juan. Así, fíjate, ¿no? Él hace tan solo unos días tenía muchas dudas y él ha reconocido aquí públicamente que le encantaría que tú fueras su hijo. Que aún así, independientemente del resultado, tendríais una muy buena relación. Bueno, pues esta noche Juan Antonio puede descubrir que el niño, del que no ha sabido nada durante tantos años, puede ser su hijo, y de la misma manera, Antonio puede descubrir que Juan es su padre, como tantas y tantas veces ha tenido que escuchar de su abuela, de su abuelo, de sus amigos, de su entorno. Ha llegado la hora de la verdad y los resultados están aquí. Marcial, por favor. Gracias. Hace tan solo unos días, Antonio y Juan Antonio se acercaron a los laboratorios ADF Tecnogen para someterse a las pruebas de ADN. Ya saben ustedes que nuestros laboratorios tienen unas avanzadas técnicas de análisis de ADN y, por lo tanto, nos ofrecen unos resultados fiables, determinantes y concluyentes. Los resultados están en mi mano y dicen lo siguiente. Una vez extraídas y analizadas las muestras de ADN, los resultados del test de paternidad dicen que Juan Antonio no eres el padre de Antonio Jesús. Antonio, no sabes cómo me hubiera gustado darte otra noticia. Ya me hubiera gustado, pero no pasa nada. ¿Tu sueño no se ha hecho realidad? Para mí sí. ¿Sí? ¿Es suficiente con haber encontrado a Juan? La verdad que sí. Juan. En el fondo de tu corazón, ¿tú sabías que el resultado iba a ser este? Me imaginaba. Que iba a ser ese resultado. ¿Qué pasará ahora? Hombre. Pues sí, yo para mí sigue como está ahora mismo. Pues lo que sí es cierto es que la relación no se va a romper, eso seguro, vamos, eso seguro. Vamos, yo iré a Almería, él vendrá a Donosti y seguiremos en contacto y... Y vamos, o sea, seguimos grandes amigos, seguro. Seguro. Bueno, ¿os vais a cuidar el uno al otro, por lo que veo? No, él a mí, y pues, no estoy para cuidar a nadie ya. ¿Tú sabías que él tenía amigas prostitutas? ¿Sí? ¿Y que él iba a ese tipo de locales? También lo sabías. ¿Ya salías con Elena cuando eso sucedió? Sí. ¿Y solo te besaste con ella o hubo algo más? ¿Hubo relaciones sexuales? No, no hubo nada más. Aunque apareciera ahora algún capullo que dijera soy tu padre, me mandaba al carajo. No pasa nada, absolutamente nada. No aparecerá, no me va a aparecer nadie. Si no aparece tampoco lo voy a buscar. Si no se ha preocupado, es su problema. Que le den morcilla fresca. Elena sospecha que su novio Roberto puede estar acostándose con una prostituta de la que descubrió un mensaje en su móvil. Él asegura que no ha pagado por sexo desde que está con Elena, aunque sí le ha reconocido una infidelidad con una guapa mulata. Esto es lo que nos contaba la pareja antes del programa. Estoy aquí porque creo que mi novio es infiel. Porque encontré en su móvil unos mensajes que a varias chicas que no eran para amigas por el contenido de los mensajes. La relación era buena hasta que vio los mensajes y ahí empezó a dudar ya y a desconfiar de mí y a agobiarme. Eran mensajes muy comprometidos
y querían, eran para quedar por la noche o referencia de fines de semana anteriores que habían estado juntos. Pues ahora con estas dudas, desconfía de mí y no me deja salir con mis amigos, me coge siempre el teléfono. Desde que descubrí los mensajes, su actitud hacia mí ha cambiado, está más cariñoso y eso me hace dudar aún más. Me gustaría que mi novia pues, no dudase de mí, que me dejase un poco más tranquilo, que me dejase salir con mis amigos. Si se demuestra que es infiel, pues rompería con él, se robaría. Buenas noches, Elena. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Deseando saber la verdad. Claro. ¿Y qué pasará si esta noche descubres que Roberto te ha sido infiel? Pues lo dejaría con él. ¿Lo tienes claro? Porque yo no puedo estar sin confiar en él, sin la confianza. Yo no puedo estar siempre mirando el teléfono y comiéndome la cabeza. Vuestra relación iba bien hasta que él te deja un teléfono, su teléfono. ¿Qué pasó? Él me deja, mete una tarjeta mía, pero en la memoria del teléfono se quedaron grabados muchos mensajes a varias chicas y no eran mensajes normales. Eran mensajes de que había estado con una chica por la noche, quería volver a quedar con ella, a su ex, no sé, a una prostituta. Vi el número, llamé y era una prostituta de un local y pues... Bueno, porque me imagino que tú, móvil en mano, con la prueba, le dirías a Roberto, oye, ¿esto qué es? ¿Qué te dijo, eh? Que eran amigas y que no... Bueno, me dijo que con la chica esta, con la mulata, que sí, se había dado cuatro besos y tal, pero claro, no me lo creo. Porque yo sé cómo es él y sé que no se ha dado cuatro besos, nada más. O sea, él te reconoce que esos mensajes los había enviado, ¿eh? Sí, sí, claro. Ese sí eran en ningún de momento salida, te lo niega, nunca. ¿Tú le contaste que las habías llamado, que habías ido probando todos esos números de teléfono? Sí, claro, yo le dije que sabía que era verdad, que yo lo había comprobado todo y que sabía quién eran y todo. ¿Y cómo lleva él a confesarte lo de la mulata? Pues porque lo dejé con él, claro, y al ver que no cedía y que no le creía nada, pues él cedió un poco y dijo eso, pero vamos, no creo que sea la verdad. ¿Le obligas a llamar a esos números de teléfono también? Algunas le confirman lo que a ti no te habían confirmado antes, que sí que le conocían, que le recordaban. Bueno, él se justifica al principio diciendo que eran amigas, que las había conocido, que no había pasado nada. Una no era para él, la chica, la prostituta, era para un amigo suyo. La mulata se había dado cuatro besos y con su ex al principio, o sea, me dice que no ha hecho nada. Pero claro, no me creo nada. ¿Y lo de la prostituta, que era para un amigo suyo? ¿Esto cómo es? Pues porque él no, su amigo no puede dar su móvil y da el de él. Eso dice él. ¿Y tú te lo crees? No. No. Si no, no estoy aquí. ¿Tú sabías que él tenía amigas prostitutas? ¿Sí? ¿Y que él iba a ese tipo de locales? También lo sabías. Bueno, entonces en ese sentido él sí fue sincero contigo. Que iba así, pero... ¿Que pagaba por sexo? Claro, también me dijo que salía, pero no me dijo que se... Bueno, decides romper con él por esa infidelidad con la chica mulata, pero él consigue convencerte y volvéis. ¿Qué hizo para que cambiaras de opinión? Pues me llamaba muchísimo y me decía que me estaba confundiendo, que él no había hecho nada, que le daba mucha pena que lo dejáramos por eso. Yo qué sé, pues me convenció. Pero tú sigues dudando. Yo es que no me fío. No me fío. Yo de por sí soy un poco desconfiada. Y además, para rizar el rizo todavía más, ahora además estás preocupada porque has empezado a notar, bueno, pues determinados síntomas en tu cuerpo, ¿no? Pues tengo infecciones, que eso es de transmisión sexual. Y yo solo he estado con él. Entonces, si yo solo he estado con él... ¿Qué explicación te da él? ¿Le has dicho a él? Que puede ser de otra cosa, que las infecciones pueden ser... No sé. También puede ser porque él vaya, bueno, pues con prostitutas. ¿Es lo que tú sospechas? Claro. ¿Que te lo ha podido pegar él por mantener relaciones fuera de vuestra relación? ¿Qué harás si hoy se demuestra que Roberto te ha ocultado otras infidelidades, no solo la de la guapa mulata? Lo dejo con él. ¿Ya no volverías a perdonarle más? No. ¿Ni a confiar más en él? No. ¿Y si él te ha dicho la verdad?
pues le pediría perdón hasta que se cansara él. Bueno, Roberto confesó una infidelidad por las dudas de su pareja, pero ¿le ha contado toda la verdad a Elena o es tan solo una pequeña parte de una sucesión de engaños? Vamos a conocer ya a Roberto. Adelante. El polígrafo llegará, pero todavía no. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, solo. ¿Por qué besaste a aquella mujer mulata, Roberto? Pues estamos con mis amigos ahí en un local y estábamos de risas. Pero nada, serio, nada importante. ¿No podías haberte fumado un cigarrillo, haberte bebido? No, por vacilar. Hola. Un rato. ¿Tú ya tenías novia? ¿Ya salías con Elena cuando eso sucedió? Sí. Uh-huh. ¿Y solo te besaste con ella? ¿O hubo algo más? ¿Hubo relaciones sexuales? No hubo nada más. Nada más. ¿Y por qué no se lo contaste a Elena? Pues para evitar una discusión. ¿Y lo has vuelto a hacer? No. ¿Seguro? Sí. ¿Tú le crees, Elena? No. Esa chica mulata además reconoció por teléfono que habíais tenido algo. ¿Y el resto de las chicas a las que enviaste esos mensajes cariñosos? Nada más, yo solo con mi exnovia que la he visto y se lo dije. O sea, ¿te has visto con tu exnovia estando con Elena? Sí, es amiga mía. ¿Muchas veces? No, una vez. ¿Una vez solo? Sí. ¿Y se lo dijiste a Elena? Sí. ¿Te lo dijo? Ayer me lo dijo. ¿Y esto ocurrió hace cuánto tiempo? Hace bastante. ¿Tú crees que te ha podido ser infiel con su ex también? Si me lo dijo ayer es porque veníamos aquí. Si no, no me lo dice. Roberto, poco a poco has ido confesando algunas cosas. Los besos con la mulata, que te has visto a escondidas con tu ex. ¿Con el resto de las chicas has tenido algo? No, nada. ¿Nunca? No. ¿Te consideras un hombre fiel? Sí. En el caso del mensaje que descubrió Elena a una prostituta, sí. Le decías o le dijiste a Elena que era un amigo tuyo el que estaba interesado en esa chica en cuestión y que lo hacía a través de tu teléfono móvil. ¿Por qué? Porque él no puede, como está casado, le llama desde mi teléfono y ya está. Y no hay nada. Pero tú también. Pero Roberto, tú también tienes novia, ¿no pensaste en ese momento que, hombre, para ti también podía ser violento que tu novia encontrara esos mensajes? También sí, pero yo pensaba que no le iba a importar, porque no eran míos. Roberto, ¿tú has solicitado o has pagado alguna vez por sexo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está? ¿En alguna ocasión de tu vida? Sí. ¿Antes de conocer a Elena? Sí. ¿Y en el tiempo que llevas con Elena? No. Elena, ¿tú lo sabías? ¿Tú sabías que él antes había pagado? Sí. ¿Y antes no te molesta? Sí. Antes de estar conmigo, no. ¿Y tú crees que desde que está contigo no lo ha hecho? Pues ya no lo sé. ¿Sigues frecuentando ese tipo de locales? No. ¿No has vuelto a ir? No, ya no salgo. Desde que Elena te ha regañado, ¿no? No, desde antes. Bueno, pero ella nos ha contado que ella era consciente de que tú seguías frecuentando esos locales con tus amigos. Pero hace mucho ya que no voy. Y siempre ha tenido la duda de qué pasaría dentro de esos locales, ¿no? ¿Nunca la engañaste con ninguna prostituta, no. Elena? No. ¿Y por qué tiene que creerte ahora, si le has mentido tantas veces? Pues yo le voy a demostrar que la quiero y quiero estar con ella. Pero si la puedes querer siendo el infiel. Por eso he venido aquí. ¿Tú te ratificas sí. en que no le has sido infiel? ¿A Elena? Sí. ¿Y estás dispuesta a demostrárselo? Sí. Sentándote en el polígrafo. Pues ha llegado la hora de la verdad. ¿Dispuesto? Bueno, sí. ¿Me acompañáis? Pues vámonos. A la pregunta. Desde que has empezado tu relación con Elena y con independencia de la ocasión confesada, ¿has vuelto a verte con tu exnovia de manera clandestina? Roberto ha contestado que no. Y el polígrafo determina que miente. ¿Con cuántas mujeres ha sido infiel Roberto
a Elena. Él ha confesado haberse dado algunos besos con una joven mulata, pero además tenía un mensaje bastante cariñoso dirigido a una mujer prostituta. Ha llegado la hora de la verdad. Comenzamos. Roberto, ¿eres panadero? Sí. ¿Te sometes esta noche al polígrafo impulsado por tu novia? Sí. ¿Desde que estás con Elena has flirteado con otras mujeres? Sí. ¿Tienes amigos futbolistas profesionales? Sí. Desde que has empezado tu relación con Elena y con independencia de la ocasión confesada, ¿has vuelto a verte con tu exnovia de manera clandestina? No. ¿Desde que Elena es tu pareja, has mantenido relaciones sexuales plenas con la chica mulata con la que confiesas haberte dado unos besos? No. En estos últimos 5 meses, ¿has mantenido relaciones con la prostituta a la que enviaste mensajes desde tu móvil, tal y como sospecha tu novia? No. ¿Alguna vez has mentido a una chica para poder acostarte con ella? Sí. ¿En alguna ocasión, desde que estás saliendo con Elena, has solicitado favores sexuales a cambio de dinero a alguna prostituta? No. Con independencia de la chica mulata y la prostituta, ¿has sido infiel a Elena con otras mujeres? No. ¿Desde que estás con Elena has tratado de conquistar a alguna chica? No. Roberto, ya hemos terminado esta entrevista. Yo te invito a que junto con Elena volváis a los sillones para conocer los resultados. Durante una acampada, pues Nayara se había estado escribiendo con un amigo mío mientras yo también estaba. Y en el mensaje pues le ponía, pues me muero de ganas de darte un beso y todas esas cosas, pues. ¿Alguna vez te has sentido atraída por 2 chicos al mismo tiempo? Sí. ¿Estáis preparados? ¿Estás preparada para saber la verdad? ¿Tú crees que se van a confirmar tus sospechas? Yo creo que sí. ¿Sí? Espero que no, creo que sí. Adelante. Tú estás muy convencido de que has venido a defender la verdad y que lo que tú has dicho es la verdad absoluta, ¿no? Bueno. ¿Sabes que si le has mentido y ella lo descubre, te dejará? ¿Asumes el riesgo? Sí. Pues vamos a ello. A la pregunta. Desde que has empezado tu relación con Elena y con independencia de la ocasión confesada, ¿has vuelto a verte con tu exnovia de manera clandestina? Roberto ha contestado que no. Y el polígrafo determina... que miente. A la pregunta. Desde que Elena es tu pareja, ¿has mantenido relaciones sexuales plenas con la chica mulata con la que le confiesas haberte dado unos besos? Roberto ha contestado que no. Y el polígrafo determina... que dice la verdad. A la pregunta. En estos últimos 5 meses, ¿has mantenido relaciones con la prostituta a la que enviaste mensajes?